Este 2021, los premios Jorge Mantilla Ortega volvieron a la presencialidad. Con luces, cámaras, fotos y alfombra roja, varios periodistas reconocidos asistieron a la ceremonia de premiación de los mejores trabajos periodísticos. Este es un momento más que nada de reencuentro, volver a ver a los periodistas que, como digo, se han jugado el todo por el todo para cubrir, para hacer estas coberturas tan importantes a través de las cuales se llega al país. Más de 140 trabajos fueron inscritos para participar en la 28ª edición de los premios Jorge Mantilla Ortega. Y los jurados que tuvieron la ardua decisión de elegir los trabajos ganadores fueron Andrea Bernal, Teresa Arboleda y Michael Bodenhurst. Los premios se dividieron en 4 categorías: reportaje, opinión, investigación periodística y fotoperiodismo. El premio al mejor reportaje fue otorgado para Historia de una prueba, desarrollado por Carolina Mela, Dayana Monroy y María Isabel González, donde nos cuentan la historia de Lisbeth Vaquerizo y las problemáticas judiciales de este caso. Poder contar esta historia desde un ángulo muy respetuoso además, ¿no? Y tratando de investigar mucho más allá de lo que se estaba contando para no dejar una historia más, pues creo que eso era lo más importante. El premio al mejor trabajo de opinión fue para A propósito de los 79 muertos que nadie llora, realizado por María Amelia Espinosa y publicado en el medio digital Plan B. El premio al mejor trabajo de investigación periodística fue para Devorados por la Vuelta, bajo la autoría de Carolina Loza y publicado en el medio digital GK. El premio al mejor fotoperiodismo fue para Los que se van, una serie de fotografías sobre la migración ilegal de ecuatorianos al exterior. El valor que tiene el fotoperiodismo en el mundo del periodismo en sí, en la sociedad, en las dinámicas sociales, es muy importante porque es un reflejo vivo de la sociedad. Tratamos de acercarnos lo más posible a una realidad. Además, a mitad de la gala se presentó un video de homenaje a Diario El Universo por sus 100 años de labor periodística en el país. Con producción de Napoleón Tamayo, Ailén Minaya, Udla Channel.